Amigos, vamos a cambiar el balero de este 96 Honda Accord y las rótulas. Para eso primero tenemos que aflojar la línea esta, que es el sensor de... creo que es el sensor de velocidad. Vamos a ver cuál es este. Son dos tornillos 12 milímetros de este lado y son cuatro tornillos 10 milímetros de este lado, ¿ok? Para poder sacar esa línea. Se me hace que es el sensor de velocidad. Vamos a ver si es cierto que es ese. Aquí lo tenemos ya de afuera, vean nada más. ¿Ok? Lo hacemos a un lado. También vamos a aflojar estos cuatro tornillos primero, ¿ok? Vamos a aflojar esos cuatro tornillos. Después de que ya hayamos quitado esto y aflojamos solamente estos cuatro tornillos, vamos a darle la vuelta a la llanta para poder quitar el caliper, el pistón de frenado. Y también quitamos dos tornillos de aquí que les había dicho, que son los que sujetan la línea de líquido de freno. Solamente son dos de aquí y dos de acá, de la línea del sensor de velocidad. Vamos a quitar el caliper. Ya previamente tenía yo aflojado los tornillos. Vamos a primero a aflojar el de abajo, este y este. Son 17 milímetros para poder sacar completamente... pues el, ahora sí que el pistón, ¿verdad? Vamos a ver si nos queda. Muchas personas purgan el caliper, purgan la línea sacando el líquido de aquí. En este caso yo no creo que sea necesario, no creo que estén ajustadas, pero si es necesario, pues nada más abro aquí para que se tire un poquito de líquido, ya que muchos abren el pistón, perdón, lo cierran el pistón, me imagino que para no batallar al final, pero lo pueden hacer con una prensa por separado. Entonces quito este y aflojo solamente el de arriba, ¿ok? Dejen quitar este. Hay que tener listo por allí un lazo o algo para poderlo amarrar. Este es el deslizador. Vamos a ponerlo así para que no se llene de tierra. Todavía tiene grasa. Quiere decir que está bueno todavía. Entonces quitamos este. Hay que separarlos, vean. Tiene bastante grasa todavía. Quiere decir que están buenos todavía, ¿ok? Abajo y arriba hay que ir separando los tornillos para no hacernos bolas después. Entonces, vean. Aquí ya sacamos la parte del pistón. Este es el pistón principal. Si no entras en los frenos que van a poner ustedes, nada más cierran el caliper con una prensa y eso es todo. Este no lo dejen colgando por ahí. Vamos a traer ahorita un lacito para poderlo dejar ahí, donde no se nos vaya a lastimar o se vaya a reventar la manguera. Ahora sacamos las pastillas de freno. Ok, vamos a poner esta acá, que es la que va arriba, y esta acá, que es la que va abajo. Perdón, adentro. Ok, afuera y adentro. Ahí me confundí. Entonces ahora sacamos estos dos tornillos 17 milímetros para sacar la base esta. Y de una vez aprovechamos para limpiar los deslizadores de las pastillas de freno. Entonces sacamos estos dos tornillos 17. Ahí están. Una cosa muy importante que se me olvidó mencionar, ¿ok? Ya quitamos un tornillo. Ya salió el otro por ahí se me cayó. Vamos a buscarlo, o acá, acá. Entonces ya sacamos la base del pistón. Solamente vamos a limpiar eso al final con gasolina, esos fierritos que trae. Una cosa que se me olvidó mencionar es que tendríamos que haber aflojado la tuerca primero, aprovechando las pastillas de freno, ¿ok? Aquí sí cometí un error. Pero lo voy a poder hacer, ¿por qué? Porque la otra llanta no está levantada. La otra llanta del lado del pasajero está pegando en el piso. Eso quiere decir que no va a dar vuelta pues el tambor. ¿Por qué? Porque la transmisión está amarrada. Si estuviera en el aire, entonces ahí sí tendríamos que presionar con el freno, ¿ok? Muy importante eso. Entonces, para quitar la tuerca, vamos a levantar este pequeño segurito que tiene aquí. Abrimos y la quitamos. Es 36 milímetros. Con una punta, un desarmador muy duro, o una punta como esta, vamos a abrir el segurito y pues metemos el dado 17 y a darle. Por eso hay que tener herramienta correcta, porque sin esto, sin esta barra larga, no lo hubiéramos hecho. Estaba súper apretado esta cosa. Como son partes que tienen muchísimos años, tal vez que nunca se remueven por eso. Ok. Entonces, ahí debe tener una tuerca. Ya estos están flojos, vamos a quitarlos. Son 14 milímetros. Uno de los tornillos se me barrió. Lo tuve que sacar con soldadura, soldando un tornillo por encima y sacándolo. Ese es el único error que se puede decir que cometí allí, en este. Ya previamente, como les dije al principio, se tiene que aflojar este, porque sacarlo por fuera es súper, súper complicado después, ¿ok? Ya que lo quitamos todo, ahora sí vamos a quitar el tornillo, perdón, la tuerca que sujeta la rótula de arriba, la tuerca que sujeta este brazo y la tuerca que sujeta la rótula de abajo, ¿ok? Para poder nosotros, ahora sí, poder empezar a mover esto, y esto lo podemos empujar con un martillo de goma sin ningún problema hacia adentro, ¿ok? Esta pieza de aquí. Así es que una vez que ya podamos mover esto, va a ser más fácil. Quitemos las tuercas. Son dos diferentes medidas. Por ejemplo, aquí arriba es 17 milímetros, aquí en este de aquí son 16 milímetros. Y en el de abajo son 17 milímetros. Y quitamos la tuerca de aquí de abajo, es el seguro. Entonces, hay que fijarnos muy bien para no confundirlas. Aunque los nuevas rótulas van a traer su tuerca, es mejor saber cómo van, ¿ok?
por si acaso. Ok, vamos a quitar eso. Y ahorita vamos a usar la técnica del golpeo. Vamos a golpear aquí, solamente la parte metálica vamos a golpear para que salga pues todo el conjunto, ¿verdad? Y esto lo podemos empujar con un martillo de goma hacia adentro. Y ahorita que podamos maniobrar ahí. Así mero. Salió la de abajo también sin querer, vean. Solita salió. El ball joint de arriba, pues ya estaba por caducar también la rótula. Entonces fue buena idea pues sacarla de una vez. Entonces ahora vamos a golpear también un poquito aquí abajo para que salga. Aquí déjame traer un martillo de goma para golpear ahí un poquito. Con estos martillos de goma no se dañan las piezas, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos a sacar todo el conjunto. Y nos faltaría solamente aflojar 3-4 tornillos de acá de adentro. Vamos a ver. Finalmente ya sacamos esta pieza completa. Este es el balero que ya nos servía. Entonces vamos a quitar esos 4 tornillos. De medida aproximadamente 13 milímetros. Vamos a ver. Parece que es 12. 12 milímetros, vamos a estar seguros. Es 12 milímetros. Quitamos estos 4 y ahora sí. Pues sacamos todo. Estamos ahorita. Quitamos estos 4 tornillos. Ahí está, miren. Bueno, pues ahí están los 4 tornillos ya fuera. Ahora sí, vamos a golpear esto. Nada más para que salga, ¿ok? No necesitan prensa ni nada, solamente golpeen. Y pues pónganse abusados de que no se vaya a lastimar tanto el disco si está bueno. Recomiendo que lo hagan encima de un cartón o pedazos de madera para que no se lastime esto. Golpeamos el balero para que lo aviente para afuera. Ahí está ya, solamente golpeamos de aquí hacia afuera. Y ahí tenemos ya el balero, miren nada más. Este es el mentado balero. Vamos a sacarlo de allí, de su posición. Ok, ahí está ya. Ok. Ya no servía nada. Ahí está, miren. Entonces, ¿qué procede aquí? Ahora vamos a cambiar la rótula. Vamos a cambiar todo esto. Abriendo el cofre y quitando 2 tornillos que sujetan el brazo, ya que sale mejor cambiar todo el brazo que solamente la pura rótula, ¿ok? Porque la rótula por sí sola vale como $40 y el brazo completo con los bushings, con los plastiquitos, vale 80. Así es que vamos a cambiar todo el brazo quitando 2 tornillos de acá de arriba. Vamos a ver. Vamos a quitar este y este. Esos 2 tornillos y sacamos el brazo completo. Son 17 milímetros, no vayan a quitar los más chiquitos porque son los del amortiguador. Déjenme los aflojo y los quito todos. Ahí está. Como ven, no mantan apretados para que no sea lo que me logre apretar. Listo. Salió el primero. Salió el segundo. Y debe de caer ya el brazo con la rótula o ball joint. Vamos a ver si sale. Ahí está, miren. Esto es lo que vamos a reemplazar, ¿ok? Como ven, sale mejor porque reemplazar el puro ball joint, pues si tienen prensa, está bien. Pero si no tienen prensa como yo, van a batallar demasiado. Y pues, honestamente, también hace falta reemplazar los bushings. Ya han de estar muy viejos también. Pues se cambia todo eso. Así como lo quitamos, así lo ponemos el otro nuevo. Nuevo brazo. Si se fijan ustedes, trae esto muy flojo. Porque trae 2 tornillos aquí que hay que ajustar una vez que lo pongamos primero, ¿ok? Así que primero lo ponemos y luego ajustamos los tornillos de abajo. Apretando, obviamente, primero los de arriba para que esto quede con tensión. Tensión, ¿ok? Que quede bien tensionado esto. Entonces, vamos a meterlo así como lo quitamos y lo ponemos. Ahorita apretamos estos 2. Ya los apretamos de aquí de arriba, los tornillos. Ahora, vamos a ocupar una llave para ajustar estos de aquí, ¿okay? Una llave de aproximadamente 13 milímetros y hay que apretarlos aquí, ¿okay? Para que quede bien apretado, bien ajustado. En realidad es una llave 14 milímetros, yo tengo esta que tiene como cuerda y vamos a apretarlos no tan apretados, ¿okay? Que no quede excesivamente apretado. Ahí está bien, si se fijan ustedes, ya esto ya está bien duro, ¿okay? Tal vez a lo mejor para ponerlo vamos a batallar un poco. Honestamente no sé. Pero no vamos a batallar porque lo podemos levantar. ¿Ok? Entonces déjenme sigo apretando. Ok.
Así más o menos es esta cosa. Ya quedó con tensión. Ahí está. Ahora, para reemplazar la rótula de abajo, siempre la vamos a reemplazar. Lleva un seguro, pero este no lo trae, ¿ok? Parece que la habían cambiado antes, por eso no está tan malo. Pero lo vamos a reemplazar de todos modos porque ya lo compramos, ¿ok? Así es que, ¿cómo lo pueden sacar? Pues bueno, le tienen que dar unos golpes hacia afuera. Si tiene la prensa, pues es mucho mejor. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos sacar nosotros. En este momento, como se va a reemplazar, no importa si lo sacamos a golpes. Bueno, pues a la rótula vieja solamente bastó con darle unos fregadazos aquí y no batallamos realmente nada para sacarlo, ¿ok? Ahora, para meter la rótula nueva, pues vamos a hacer esto. Vamos a ocupar limpiarle un poquito ahí por dentro, aplicar un poquito de lubricante. Y en este caso vamos a poner el dado 36 milímetros que nos sirvió para quitar la tuerca principal, para hacer presión hacia adentro, ¿ok? Con esta prensa vamos a buscar las medidas exactas para empezar a poner los adaptadores, para que no se nos eche a perder pues el plástico. Va a ser más o menos así. Más o menos. Entonces vamos a instalar esto, ahora sí que prensando, y pues vamos a ver cómo nos queda. Vean, amigos, la manera de prensar es opcional. En este caso yo lo hice de esta manera, pero hay que tener cuidado que esto no les vaya a pegar acá, ¿ok? Así es que ahorita voy a desarmar otra vez, y si es necesario, como ya entro un poco, pues lo vuelvo a meter, porque no quiero que se me eche a perder la rótula. Y realmente no es difícil, esta realmente es muy suavecita de meter. Ahí está, vamos a ver. Así es que déjenle, sigo prensando. Bueno, pues ya acabamos de prensar aquí. Vamos a ver si podemos ahora poner el seguro. Vean cómo utilicé el dado 36, que realmente me ayudó bastante. Estaba muy suavecito, la verdad, de meter, pero sí, las prensas estas realmente no ayudan mucho porque no traen las extensiones que se necesitan. Pero bueno, vamos a poner el seguro aquí. Es un seguro en forma de omega. Aquí está. Ponemos el seguro, pum, y pues ya, sería todo. Listo, ahí ya pusimos el seguro. Ahora sí, pongamos esta tapada en su lugar. No solamente tres tornillitos. Y empezamos con el rearmado de todo el cochinero que tengo aquí. Realmente, amigos, no es muy complicado hacer este trabajo, pero sí se requiere a veces herramienta para, por ejemplo, sacar el tornillo que se me quedó pegado. Pues tuve que usar soldadura. Sin esta máquina para soldar, pues no lo hubiera hecho. Listo. Ahora sí, pues empezamos el rearmado. Voy a lavar esa pieza de los frenos y empezamos a armar todo. Bueno, amigos, pues ya tenemos aquí ya la rótula instalada. Ahora sí, aquí tenemos el balero. Vamos a poner el disco en su lugar. Ok. Vamos a ver de qué manera iba esta cosa. Así nada más, metemos el disco. Asegúrense que lo metan del lado correcto. Ok. Y vamos a alinear los agujeros. Acuérdense que los agujeros son los que van a ir los tornillos. Ok. Los tornillos de enfrente. Entonces primero pueden poner dos tornillos de la parte de enfrente para que no se les desalinee el tambor. Y luego vamos a atornillar los de atrás, estos de aquí. Vean, ya puse dos tornillos solamente para alinear el puro tambor. Ahora lo que voy a hacer, vamos a poner esta pieza acá. Miren cómo está el balero. El balero son dos partes un poco más angostas que la otra. Nada más lo vamos a voltear así. Y así lo vamos a meter, ¿ok? Vamos a meterlo aquí por enfrente. Así. Así como está. Esta parte, amigos, le podemos dar unos golpes aquí arriba sin ningún problema, ya que no debe de entrar a presión tanto. Bueno, amigos, ya tenemos instalado esto. Realmente es muy fácil de instalar. Solamente asegúrense de meter el tambor, porque con un martillo de goma lo pueden sacar el balero y lo pueden meter a este chasis, ¿ok? A esta parte del chasis. No tiene ninguna batalla. Solamente pusimos dos tornillos para que nos guíe, para que no se nos esté moviendo el tambor. Y eso es todo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a apretar estos cuatro tornillos alternando las esquinas, una esquina y la otra y la otra y la otra. Una vez que los terminemos de apretar, vamos a instalar de una vez todo, ¿ok? Porque yo un martillo de goma en estos casos hace la diferencia, ¿ok? No utilicen martillos de metal porque van a echar a perder todas sus piezas. Así es que más vale que se gasten dos, tres martillos de goma como este, a que vayan y compren otra vez la parte. Vamos pues. Ahora sí, los tornillos de la parte de enfrente los vamos a apretar hasta el final, porque acuérdense que me va a faltar uno. Entonces ahora sí vamos a meter esta pieza aquí. Primero metemos la rótula de abajo a su agujero, metemos la flecha aquí, metemos la de arriba y metemos el brazo, ¿ok? Realmente es fácil de hacer esto. Listo, ya tenemos esto instalado. Ahora solamente vamos a apretar las tuercas y no se olviden de poner los seguros que trae, ¿ok? Unos pequeños seguritos. Y no sobreapretar tampoco las rótulas. Primero vamos a apretar primero el de arriba. Ok, esto también lleva un torque especificado. Pero como no tenemos el manual, pues vamos a apretar más o menos al tanteo, ¿ok? Que quede lo suficientemente ajustado, pero no sobreapretar demasiado porque se barren estas piezas. Bueno, ya apretamos esta. Así es que apretemos las tuercas. No sobreapretar, recuerden, apreten más o menos ustedes el torque con la misma fuerza que las quitaron. Así.
y pues sería todo. Vamos a seguirle. Bueno, ya apretamos todos los tornillos, ya le puse un segurito ahí más o menos. Ya están apretadas las tuercas, perdón. Así es que ya tenemos las rótulas, el brazo puesto, el balero, el disco. Y solamente faltaría poner el caliper y su manguera del sensor de velocidad de este lado, ¿ok? Así es que vamos a poner esos detalles para terminar. Bueno, miren, ya tenemos apretados los tres tornillos que pudimos sacar bien. Nos falta uno que lo vamos a ir a conseguir al desguazadero. Vamos a apretar ahora la tuerca. Esta tuerca en la parte de aquí de atrás no traía ninguna rondana, así es que lo vamos a dejar así como estaba. El torque también es especificado por el fabricante, pero nosotros lo vamos a apretar más o menos al tanteo, ¿ok? Así es que déjenme aprieto esto con la barra para apretar, la barra larga que tenía por ahí, y ahorita le sigo. Listo, ya le dimos una buena apretada. Ahora vamos a bajar el segurito. En este caso nos quedó de este lado. No nos quedó, digamos, el apriete de donde estaba antes. Solamente le damos un piquetito aquí para que se suma el metal y quede, digamos, de alguna manera asegurado. Aquí. Bueno, pues ahora vamos a proceder a limpiar el disco. Pueden utilizar gasolina, agua y jabón solamente. Lo que ustedes quieran. Chido es que se le quite la grasa. Ahorita vamos a poner un poquito, vamos a levantar el carro de aquel lado, del lado del pasajero, para poderlo nosotros a... para poderle dar vuelta a la llanta, ¿ok? Para poderlo lavar bien de todos lados. Así es que vamos a darle. Bueno, pues ahora sí vamos a poner ya el pistón de frenado. Vamos primero a poner este, ¿ok? Primero pongamos esta pieza. Y luego procedemos a poner el pistón, aquel que tenemos ahí al fondo. Así que son dos tornillos y empezamos a armar. Hay que limpiar estas cosas porque ya se nos llenaron de basura. Estos tornillos, hay que echarles grasa nueva. Bueno, ya pusimos la primera parte del pistón, apretamos sus dos tornillos, 17 milímetros. Ahora vamos a poner, válgame la redundancia, el pistón, ¿ok? En este caso no hay necesidad de apretarlo porque, como vieron, pues las pastillas salieron bien, ¿ok? Vamos a poner sus deslizadores aquí primero. ¿Dónde están? Acá están. Acá está uno. Les vamos a aplicar un poquito de grasa sintética, especial diseñada para frenos, ¿ok? Ahí está uno. ¿Y dónde quedó el otro? Acá está el otro. Entonces la grasa la vamos a aplicar solamente aquí, que es donde resbala la pastilla. Y eso es todo, nada más. Dejen de una vez, le aplico la grasa. La grasa es esta, amigos. Es especial para calipers. Grasa sintética. Así es que déjenle, pongo un poquito aquí y le sigo. Solamente un poquitín de grasa. La batimos con el dedo. También le dimos una limpiadita a las pastillas de freno, solamente con un trapo húmedo. Poquita agua y jabón solamente. Y eso es todo, ¿ok? Limpiamos muy bien el disco también, acuérdense. Lo limpiamos de los dos lados. Y ahora sí hay que poner las pastillas. En este caso, las pastillas están buenas. La verdad, tienen mucha vida. El disco está bueno. Así es que no nos vamos a preocupar por esto esta vez. Vamos a ver cómo las metemos aquí. Oh, creo que van al revés. Ahí está. Listo. La primera ya está. Y procedemos a poner la segunda ya sin agarrar, obviamente, los lados, porque pues ya... sin agarrarlo del medio, porque pues ya está bien lubricadito y bien limpio todo por dentro. Entonces vamos a, ahora sí, a proceder a poner el pistón. Y vamos a poner los tornillos también, ¿ok? Esos tornillos los vamos a lubricar otra vez con la misma grasa, porque se nos cayeron y se nos llenaron de tierra. Así es que el pistón lo acomodamos. Si es necesario, cerramos un poquito el pistón con la prensa. Vamos a ver si es necesario o no. Ok, yo no creo, no es necesario, ven, entró perfecto. Tener cuidado con esos colchoncitos de plástico. Y vamos a meterle primero uno de estos. Estos son diferentes, ¿ok? Uno de estos lleva una especie de seguro de plástico y el otro no. El que no lleva seguro de plástico va en la parte de abajo. Déjenlo, meto primero aquí y luego metemos el de arriba. Ya metimos el primero, vamos a meter el segundo. Ahí también. No tiene por qué entrar forzado. Le pusimos su grasita. Tampoco no grasa en exceso porque también eso evita que entren con suavidad. Y los vamos a apretar también, ya saben, la fuerza del brazómetro. Porque no tenemos, pues, el diagrama, ¿verdad? Que se puede conseguir, pero, pues bueno, siempre hemos hecho los trabajos así al tanteo y no nos quedan mal. Siempre y cuando no nos aloquemos a la hora de apretar. Apretemos los dos tornillos y apretamos los de atrás. Bueno, miren, por fin ya terminamos de poner todo. Solamente me faltó un tornillo de aquí que lo voy a conseguir a la Europartes, perdón, al desguazadero. Pero también voy a tratar de cambiarle estos que también se me barrieron un poquitín. Entonces vamos a cambiarle los tornillos solamente después. Pero eso ya no hay necesidad de desarmar nada. Entonces, de todos modos, ya estos están apretados. Apretamos todo. Y como vieron, este es el proceso de poner el balero y
las rótulas. La más fácil fue esta. Y pues para poner el balero, simple y sencillamente es, se quita y se pone. Realmente no tiene mucha, pues mucha ciencia. Pero sí, si se les barre un tornillo de estos, ahí hay un problemón. ¿Por qué? Porque pues para sacarlo yo tuve que poner soldadura encima del tornillo viejo y para poderlo sacar. Entonces voy a cambiar estos de todos modos por otros que estén mejor del deshuesadero. Y ya nada más pongo la llanta y con eso terminamos el trabajo del cambio del balero. Rótulas, que por ahí están regadas, no sé ni dónde están. Y pues todo lo que resultó. Ahí está, saludos y nos vemos para la próxima. Ya nada más hay que poner la llanta y vámonos.